Soy profesora en el University College de Londres. Tengo un doctorado en arqueología urbana, otro en antropología simbólica y un máster en química. Además, hablo con fluidez 4 lenguas vivas y 2 muertas. Y soy cinturón negro de Krav Maga. Ojito. Son muchos títulos para alguien de tu edad. Sí. Mi padre insistió. Mi familia es muy aplicada. Oye, discúlpame un segundito. Pardon. Pardon, monsieur. Plus tard? ¿C'est possible? Oui. Bien. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Gracias. Tienes que aprender francés. Ya te digo, a ver si me pongo. Tu padre, bueno... Sí. ¿Qué te enseñó acerca de la piedra filosofal? Pues todo. Que es una ansiada sustancia que puede convertir cualquier metal en oro y que puede ser la llave a la vida eterna. Es una representación un tanto burda, pero la creación de la piedra era el objetivo de la alquimia, la precursora de la ciencia moderna que estudiaba la transformación en todos sus aspectos. Y mi padre era una eminencia en todo lo relacionado con la alquimia. En su día se especuló muchísimo sobre que tu padre estaba desequilibrado. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Hace 600 años, el más grande de los alquimistas, Nicolás Flamel, vivió aquí, en París, en esta casa. La creencia general es que desarrolló con éxito la piedra filosofal, la cual le habría dado toda la riqueza imaginable, además de la vida eterna. Unos ladrones de tumbas intentaron hacerse con la piedra filosofal desenterrando su cadáver del cementerio que antes rodeaba esta zona de aquí. Y hallaron su ataúd vacío y el de su mujer también. Bien, lo que ves es la lápida de Nicolás Flamel, diseñada y cincelada por él. Y mi padre creía que las pistas para encontrar la ubicación de la piedra filosofal estaban codificadas mediante estos símbolos arcanos. Pero su significado ha sido un misterio hasta que encontré la mítica clave de la rosa. Es algo como la piedra de Rosetta y nos ayudará a traducir símbolos alquímicos al arameo. Lengua que por desgracia no domino. Pero por suerte conozco a alguien que sí. ¿Qué intentas hacer? Quiero abrir esta puerta sin hacer ruido. Ya, pero... Por favor, no abres esta ley. Será posible. No me lo puedo creer. Acabamos de irrumpir en una iglesia. Shh. ¿Y qué hace ese tío ahí arriba? A él le gusta... irrumpir en lugares como este... y arreglar cosas. ¡Qué fuerte! Vaya hobby que tiene. Sí. ¿George? ¡Hola! He visto tu caja de herramientas. Sé que estás aquí. ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? Sea lo que sea, no voy a hacerlo. Si aún no he dicho no nada. No pierdas el tiempo. No. ¿Y este quién es? ¿Quién eres? Soy Benji. Ah. Está grabando un documental sobre mi búsqueda de la piedra. Ah. Sí, claro. Te voy a dar un consejo. Vete bien lejos de esta tía. Mira, necesito que me hagas solo un favor. ¿Solo un favor? Benji, ¿no te he contado que la última vez que nos vimos acabé, no sé cómo, en una cárcel turca? Ay, George, ¿qué cárcel? Si era un calabozo. ¿Un calabozo? En Turquía.